Kiosco. Y, bueno, pues desde va. ayer, ¿no? Se dio a conocer esta buena noticia, la liberación de la mexicana Elana Gritsowski. Eh, falta Orión Hernández, por supuesto, pero bueno, ella fue secuestrada por este grupo jamás y estaba en la franja de Gaza. Hay que recordar que ha habido un intercambio de eh, rehenes que tiene este grupo eh, y pues Israel ha entregado a algunos prisioneros palestinos, ¿no? Así es, desde ayer, como dices, lo, lo anuncia Cancillería con agradecimientos, por ejemplo, al gobierno de Qatar, que estuvo involucrado en estas, en estas gestiones, y bueno, también hoy el presidente habla de lo que queda pendiente, que es un trabajo que se sigue realizando. Ah, bueno, ahí vemos... Ahí vemos a la secretaria Alicia Bárcena en su cuenta de X diciendo con enorme alegría informo que Lana Gritzewski, una de las dos retenidas en casa, fue liberada hoy. A nombre del Gobierno de México agradecemos profundamente al Gobierno de Qatar por su invaluable mediación y también agradece al Centro Nacional de Inteligencia por la excelente coordinación con Secretaría de Relaciones Exteriores. Y esto que mencionaba, se sigue trabajando por la liberación. Del otro con Nacional retenido en Gaza, Orión Hernández, y de los dos tripulantes mexicanos del buque Galaxy Leader, que son estos que fueron también eh, junto sí. con otro grupo de personas secuestradas ahí en el Mar Rojo, ¿no? Así es, están en un buque y bueno, pues eh, el secuestro que se le adjudica también a, a esta agrupación jamás eh, está en relación porque dicen que el buque es... Eh, tiene como propietario a un israelí, ¿no? Entonces es ahí parte de las diferencias que se tienen, pero pues hay dos tripulantes mexicanos está trabajando en ese sentido y el presidente López Obrador pues también eh, agradece el trabajo de la canciller, la intermediación de Qatar y pues está avanzando en este proceso en donde lo más importante sigue siendo la vida de las personas. Así es. Que es una muy buena noticia que se haya liberado a esta joven Ilana Griseski. Es joven mexicana. Fue secuestrada el 7 de octubre y ya ayer salió o está ya por salir de Gaza. Agradecemos mucho a quienes participaron en estos trámites, en estas gestiones. Hemos estado muy pendientes y han tenido consideración con nosotros, tanto de un agrupamiento como del otro, mucha consideración con México. Hay respeto por México y esto nos facilita bastante el poder hacer estas gestiones tan delicadas. Vamos avanzando porque todavía nos queda un joven y dos marinos mexicanos ya cuando estén a salvo ya les vamos a informar ahora vamos a los temas de la justicia en México lo que guarda relación con la terna que pues llama la atención repiten dos en esta terna y añade el presidente López Obrador a Herminia Cruz Villegas que es un perfil interesante hemos hablado de los otros perfiles eh, tanto de Berta Alcalde como de Lenia Batres, pero sí. en el caso de Cruz Villegas, pues no estaba muy como eh, dentro de, de, de la esfera, no, de, de las posibilidades. Pero llama la atención que, pues, eh, la esté colocando el presidente es la responsable jurídica de cultura, pero estaba revisando que ella estuvo en la PGR en la administración anterior y era la responsable de, eh, pues, ayudar en lo que tiene que ver con los desaparecidos. Ah. Estuvo trabajando en la PGR eh, en el sexenio anterior, entonces ese, ese es un dato interesante eh, y una mujer especialista también en derechos humanos. Ah, pues es, seguramente vamos a estar oyendo eh, y a estar recuperando más información sobre este nuevo perfil que evidentemente, esto que dices es muy interesante porque sí habla. Pues de una persona que tiene cierto. Visión institucional. ¿no? Y una visión institucional, efectivamente. Y bueno, como decíamos, repiten: Berta Alcalde y Lenia Batres. Queda fuera en esta segunda terna Estela Ríos, que es la consejera jurídica de mm. presidencia y que es a la que más obstáculos le habían puesto, ¿no? Y peros mm. en esta discusión en el Senado. Entonces, bueno, ya lo presenta el presidente y dice: Vamos a ver qué decide el Senado. Envié la terna para ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Va a Heréndira Cruz Villegas Fuentes, que actualmente es jefa de unidad de asuntos jurídicos de la Secretaría de Cultura. Es una abogada íntegra, honesta. Y vuelve Lenia Batres. Guadarrama y vuelve Berta María Alcalde Luján, las tres, a ver qué resuelven en el Senado, y de once ministros, cinco mujeres, nunca se había visto eso, y estoy seguro que quien me va a sustituir va a proveer más mujeres para la Corte. Y van a llegar a ser mayoría. Hasta este mismo año ya pueden ser seis. Es buena noticia. ¿Usted haría un exhorto a los integrantes de, no, no, de no, no, grupo? no 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 eh, que es un asunto del Senado. Yo no me meto a hacer gestiones ahí. Pero nada, si hubieran estado. Tal no vez no, el... pero yo no tengo este, esa costumbre yo envío una terna y no le hablo a nadie. dice no hay favorita. Exacto. pero el proceso es que si la oposición dice no a esta terna, entonces ya el presidente designa a la próxima ministra de la corte. Así ahora es. la pregunta es a quién designaría. no sería capaz el presidente, entendiendo de pronto su lógica, de decir, eh, bueno, si ya desechan esta terna, de entre esas tres hacemos un sorteo porque eh, es parte de lo que ha hecho eh, en otras también. decisiones sí. y, y va por ahí pero sí, porque no quisiera él lo no quisiera que decir eh, marcar también a alguien como la favorita ¿no? exacto ahora sí hay que recordar en esta primera votación que se dio donde se desechó la primera terna la que mejor o la más votada fue Berta Alcalde no sí. con más con 60 o más de 60 votos más o menos más de 60 sí 60 luego hubo otros dos y dos y bueno ahora vamos a ver Ahora vamos a ver cómo sale esta nueva votación, pero como dices, de nuevo se requiere mayoría calificada y si no, pues ya decidirá el presidente de, de esta terna, ¿verdad? Sí, entonces, exactamente. Por eso uno se queda con la incógnita de qué va a ser el presidente. ¿Qué va a hacer? ¿no? Pero bueno. bueno, pues vámonos con Nuevo León, ¿no? Sí, lo de Nuevo León, que pues a ver si está fosfo, fosfo, la cosa, ¿no? O sea, las portadas... Sí. Eh, pues, a ver, tampoco se ayudan, ¿no? O sea, y uno no puede. Que, o sea, es como que analizas las decisiones de Samuel y te vas sí, para atrás, sí, sí. y luego analizas las decisiones del PRI y del PAN, lo mismo te vas para atrás, ¿no? Y, sí. Pero bueno, estaba leyendo al propio Colosio, el alcalde de Monterrey, diciendo: bueno, si no se ponen de acuerdo, que sea el Senado el que defina a un gobernador interito. Así es. ¿No? Que por eso decía el presidente: me cuesta mucho trabajo hablar de que se trata de intereses políticos, porque la política es un, es un muy noble oficio sí. y lo que aquí estamos viendo es auténticamente politiquería que tiene que ver con el enfrentamiento partidista electoral de dos grupos. Pero no se puede dejar de ver este, pues, quiénes están detrás de un grupo a nivel de poder inmediático que están empujando. Eh, para que no participe finalmente en la elección Samuel García, ¿no? Uh -huh. Nuevamente, en este afán de si no se nos unen, entonces son nuestros enemigos y entonces los vamos a destruir, ni siquiera vamos a dejar que participe. Esa parte, digamos, del análisis, independientemente de afinidades, no afinidades, pues no se puede perder de vista y de esto habló el presidente, pero a propósito, y a eso vamos antes, que es... Que, pues, de pronto ya se le quiere cargar el chango al presidente, ¿no? Usted resuelva la situación de Nuevo León, presidente. Incluso si vemos el reforma, ¿no tienen por ahí el reforma? Trae un. Bueno, pues todo sí. su primera plana está dedicada a Nuevo León, a escenarios y a decir que, bueno, esto ya es un desastre. No, esto es milenio. Esto es milenio. Y que, ahí que, que además. No. Eh, ahí hay una declaración, ¿no? De Samuel, que también está haciendo cuentas alegres, diciendo, yo ya para enero y febrero ya voy a estar, ¿no? Encabezando, bueno, esa sí, es la no, parte el, política electoral que también <laughs> está utilizando ver. el mismo esto para tratar de, de subir un poco, ahí está, eh, pero ahí está lo de reforma, ¿no? En el limbo, ¿no? En el limbo y vaticina desaparición de poderes, esto de que a partir del primero, es decir, de mañana, pues podrían estar dos gobiernos interinos que se confrontarían y hasta la fuerza pública meten. Entonces, entre las preguntas del día de hoy al presidente, pues era cómo ve, o sea, si hay ingobernabilidad de plano en Nuevo León, si va a tener que intervenir la fuerza pública federal. Este, y el presidente dice, a ver, cálmense, primero ubiquemos el conflicto, es un conflicto político o politiquero, donde se tienen que poner de acuerdo. Y en segundo lugar, pues tampoco exageremos las implicaciones que tiene ese conflicto para, eh, eh, digamos, la, bio, la viabilidad en la gobernabilidad de Nuevo León. Vamos Así es. a escuchar. acerca de lo de Nuevo León, pues es un asunto que corresponde a las autoridades estatales. Yo espero que se llegue a un acuerdo. No voy a ahondar mucho porque evidentemente es un asunto pues de diferencias políticas, diría hasta partidista electoral. Entonces es mejor esperar a que se logre un diálogo, que es lo mejor en estos casos, y se llegue a un acuerdo en beneficio de la población de Nuevo León. Tampoco hay que alarmarse mucho o empezar a exagerar, porque pues, las instituciones estatales, federales, tienen un funcionamiento normal, pues no sé este, qué se esté hablando, pero sí les puedo poner como referencia, guardadas todas las proporciones, que hay países que permanecen sin un gobierno estable por meses, por años. Y no estoy hablando de cualquier país, así ha sucedido en Italia, en España, y continúa funcionando la economía, la vida pública. Todo esto para... No exagerar para ubicarnos. ¿no? Y en una democracia, pues es normal que se den estas diferencias. En las dictaduras no se mueve ni una hoja del árbol de la política, pero en la democracia sí, hay diferencias y se tiene que garantizar, garantizar la libertad. ¿Y el derecho a disentir? Porque si el presidente diera un manotazo sobre la mesa, dirían, es un dictador, sí, él claro. está definiendo, se está entrometiendo en un Estado sí, sí. libre y soberano, ya sabemos esos discursos, eh, pero bueno, pues eh, hay que resaltar que esto podría tener una definición también, o un acuerdo político, o que se dirima en el Poder Judicial. El acuerdo político... Eh, no sé cómo lo veas también, estimado Azul. Desde mi punto de vista sería lo ideal, claro. o sea, que hubiera ya un gobernador interino por consenso. El consenso es PRI, PAN, MC, Morena. Todos en el Congreso de Nuevo León digan ya vamos con este gobernador para que ya no haya esa discusión, ese jaloneo. Sí, pero se ve muy difícil, digamos, que ese consenso se lograra a, a raíz de una propuesta desde afuera y menos del presidente, ¿no? Sí, que es claro. Dice es que lo que están empujando, pero para luego decir esto que estás, <laughs> que estás este, señalando, ¿no? Entonces dice el presidente cuando le preguntan, presidente, va a intervenir, eh, se va a meter en este tema. El presidente lo que dice es, bueno, si, si me invitan o si me lo piden, pero primero tiene que haber, pues, todo un proceso. Que es de negociación política, también hay un tema jurídico ahí que se tiene que desilbanar, y si así no se puede lograr algo y me lo piden, entonces si puedo ayudar, ayudo. Primero que se busque el diálogo allá, allá en lo entre local. las partes. Luego que se acuda a las instancias que tienen funciones legales. Y si las dos partes piden que participemos, lo haríamos, siempre pensando en el bienestar del pueblo de Nuevo León. Si se está pendiente, están informando las partes de cómo está la situación. No es estrictamente legal. No es estrictamente administrativo. No es de interpretación de las leyes. Es un asunto fundamentalmente político-electoral. Es el enfrentamiento de dos posturas, de dos grupos. Por eso hay que esperarnos. Porque la oposición sí quisiera una unanimidad, que se unificaran las fuerzas en torno a la candidata Xochitl. Y les hace mucho ruido, Samuel, porque ya lo hemos visto una y otra vez en las encuestas: se van a estar quitando votos entre ellos. Así es, y en este juego, pues entran otros actores también, como los medios de comunicación. Estábamos viendo la.